Juan Santa Cruz is a campesino, which is a Spanish word to refer to someone who lives in rural areas and works in agriculture. Juan worked in his native Cajamarca until he turned 14 and came to Lima, where he ended up working at a farm in dire conditions. However, in 1969, he benefited from a revolutionary land reform that tackled the semi-feudal system of Peru. Se forma un comité de parcelación. Se parceló todo el valle. Ahora, el problema era cómo pagar. Porque nosotros esta tierra nos cuesta un promedio de 76 mil soles. Éramos un promedio de 650 trabajadores. Y a nosotros, si hubiésemos tenido esa cantidad de plata, nos tocaba un promedio de 8 hectáreas a 9 hectáreas por persona. But the campesinos did not have access to financing to buy the land, even at the reduced cost. Entonces se recortó la cantidad que teníamos que recibir y se dejó varias áreas para venderlos y con eso pagar. Y con eso y con todo lo que se vendió, se cubre la deuda. Y a nosotros nos dan estas tierras con un costo muy bajo, pero nos dan un promedio de 4 hectáreas. Y por sorteo nos toca el lugar donde estamos. Así es donde llego acá. Then the campesinos had to figure out how to run a farm without the bosses. Los que teníamos más o menos idea de trabajar, sacamos del banco poco nomás. Después nos apoyaba el mayorista. El mayorista nos daba un poco de plata adelantado para vender el producto que estamos haciendo. Por ejemplo, camote, zapallo, tomate. Para hacer este trabajo, por ejemplo, yo contrato de un tractor. Él viene, lo hace el trabajo, lo ara, lo rastría. Luckily for Juan, the land he obtained was very fertile. Acá en este valle, de determinado lugar para acá, es muy buena tierra. Se siembra todos los productos, pero en su debida oportunidad. Verdura, por ejemplo, es todo invierno. Desde marzo para acá podemos sembrar alberja, frijol canario, zapallo, sí. En cambio, el maíz, la chala, el camote se siembra en todas las épocas. Unfortunately, Juan faced further obstacles with the neoliberal reforms of the 1990s. Hasta antes que entre el gobierno de Fujimori, hemos vivido muy bien con nuestra agricultura. Pero en la época del gobierno de Fujimori, entran pues mucha gente que no le interesó la producción nacional. Cuando ya venía pues esta papa importada, ¿cómo lo sabrían traer tan barato? Que nosotros acá había un momento que lo vendíamos hasta 10 a 15 centavos. Nevertheless, Juan, unlike many others, has been able to keep his farm operating by diversifying the production and even venturing into raising guinea pigs.